Le saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México este martes 25 de julio de 2017. Les platicaré de la telecracia mal orientada. La radio y la televisión en su calidad de medios de comunicación le terminaron comiendo el mandado a los periódicos y las revistas impresas con tintas sobre el papel. Malamente llaman así también a publicaciones cibernéticas o sitios digitales. La circulación y venta de ejemplares se reduce drásticamente cada día. Los editores de periódicos y revistas tradicionales entraron desbocados al internet, permitiendo conocer de gratis sus contenidos del día, la semana o el mes. Allá por 1987, cuando tuve mi noticiario Diario del Aire en Radio ABC Internacional con Pati Flores Osuna, nuestro lema era: escuche hoy lo que leerá mañana. En otras emisiones radiofónicas refriteaban las notas, reportajes y artículos impresos, omitiendo la obligación de citar la fuente. Tampoco indicaban si eran boletines de prensa oficiales, aunque algunos locutores sí daban los créditos correspondientes. En todas las cabinas de radio había periódicos a disposición de los comentaristas, o ellos mismos los compraban. Igual en las mesas de cafeterías y restaurantes o cantinas, no faltaban los diarios favoritos. En cuanto se popularizó el internet, la gente desde su casa u oficina encontró maravillada que en su computadora personal podía checar la información periodística y, obviamente, bajaron las ventas y algunos medios limitaron a suscripción el poder mirar todo su contenido. Cuando la telefonía celular estrenó aplicaciones para meterse al internet, entonces los que aún compraban ejemplares de diarios dejaron de hacerlo, hasta poner ahora a los medios impresos en condiciones de incosteabilidad, sujetos a convenios publicitarios con los gobiernos para poder subsistir, allanándose a ciertas condiciones poco amables, en una desagradable especie de guerra fría, a la que se acomodaría perfecto lo dicho por aquel expresidente José López Portillo y Pacheco: no pago para que me peguen. Parecido a los tiempos en que les dejaban de fiar el papel y la tinta para poder frenar las críticas. De atemperar a la radio y televisión, se encarga Comunicaciones y Transportes con los llamados switchazos, interrumpiendo la señal o forzando a las plantas transmisoras a prescindir de los servicios de comunicadores, por más populares que sean. Pregúntenle a José Gutiérrez Vigo o a Carmen Aristegui, por ejemplo. En fin, mal panorama para los medios en proceso de quiebra rotunda, y peor para los comunicadores en todos sus géneros y especialidades. Pero el libertinaje cibernético con seudónimos e identidades falsas abunda, y ni quien se ocupe de frenarlo. Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos. Ah, pero pues si les da miedo, ya lo saben. Shh, no lo digan.